Oaxaca de todos, un gobierno para todos. Con un espectáculo de luces, música y fantasía que transformaron el ambiente de la capital oaxaqueña, el gobernador del estado, Gabino Cue, inauguró este sábado por la tarde el Festival Navideño Oaxaca 2010, donde niños, jóvenes y adultos conocerán los diversos atractivos como es la pista de hielo. El mandatario invitó a las y los oaxaqueños a dejarse contagiar por el ambiente de ilusión y concordia que se respira en esta época del año. Este evento es para las niñas, los niños. Nos interesa mucho que haya felicidad en Oaxaca, que regrese la paz, la armonía, y era un compromiso que yo había hecho siempre, nunca perder la oportunidad de traer alegría a la gente. Tuvimos la participación de empresarios, estos negocios son negocios de Oaxaca, aquí no hay nada que venga de fuera, entonces es bonito poder disfrutar con nuestra gente todos esos 29 días de alegría que van a tener. Ante un público numeroso, Gabino Cue expresó a nombre de él y de su familia sus mejores deseos para el año 2011 al pueblo de Oaxaca. En tanto, los asistentes le brindaron aplausos y porras por este evento que por primera vez se realiza en la entidad. Luego de dar su mensaje, el gobernador hizo un recorrido por todo el lugar y posteriormente presenció el espectáculo ofrecido por los patinadores de la compañía Olin sobre el tema de la Navidad. Este festival se lleva a cabo en los campos anexos al estadio de béisbol Eduardo Vasconcelos y concluirá hasta el 9 de enero del 2011. Durante estos días habrá conciertos, juegos de nieve, un nacimiento gigante, un aerobungee, una pared de escalada, así como el área de alimentos y antojitos oaxaqueños, y estará abierto de 10 de la mañana a 9 de la noche. Oaxaca de todos, un gobierno para todos.